En ese momento era un. Un panelista se mostró arrepentido al no creer la confesión de una denunciante de Juan D'Artes. Luego de la polémica desatada por la denuncia de Thelma Fardín contra Juan D'Artes, estalló una gran repercusión en el mundo del espectáculo. El caso marcó un antes y un después. Varias famosas se unieron a Thelma y Calu Rivero, las primeras que se animaron a hablar, y contaron historias escalofriantes y dejaron en evidencia la cruda verdad de los famosos. Una de las que había declarado, pero no tuvo la misma suerte que las dos actrices mencionadas anteriormente, fue Nati Juncos. Ella se comunicó con el programa Nosotros a la Mañana y recordó su frustrada declaración. Nati le comentó a Fabián Doman, me acuerdo que cuando lo conté en noviembre, creo, había uno de los panelistas que decía no le creo nada, expresó la famosa. Al escuchar las palabras de Juncos, Mariano Caprarola interrumpió el diálogo y dijo, soy yo que te tengo que pedir perdón. Luego, la actriz continuó su descargo, la bronca que te da saber que estás exponiéndote y te dedicas a hacer una nota, en lugar de quedarte tomando sol en Carlos Paz, encima desde el estrés y no del placer de estar contando algo lindo o un triunfo personal. Imagínate, manifestó. Hoy Nati te quiero pedir disculpas porque en ese momento era un estúpido que cometí el error de no creerte, declaró el panelista y la famosa se sorprendió y preguntó, ¿con quién estoy hablando? Sostuvo Nati. Con Mariano Caprarola, ¿cómo estás? Respondió el especialista de moda y en un intenso ida y vuelta, la cordobesa agregó, ah, mira vos. No sabía que estabas ahí escuchándome. Arrepentido, Mariano remarcó. Hoy te quiero pedir perdón porque era uno de los estúpidos que en ese momento no creía lo que era real. No te creí, te dije que no te creía lo que estabas diciendo. Y por eso hoy te pido disculpas públicamente. Y la denunciante cerró el tema, yo me fui llorando de ahí, pero después se me pasó y te lo perdono, finalizó. Luego de la polémica desatada por la denuncia de Thelma Fardín contra Juan D'Artes, estalló una gran repercusión en el mundo del espectáculo. El caso marcó un antes y un después. Varias famosas se unieron a Thelma y Calu Rivero, las primeras que se animaron a hablar, y contaron historias escalofriantes y dejaron en evidencia la cruda verdad de los famosos. Una de las que había declarado, pero no tuvo la misma suerte que las dos actrices mencionadas anteriormente, fue Nati Juncos. Ella se comunicó con el programa Nosotros a la Mañana y recordó su frustrada declaración. Nati le comentó a Fabián Doman, me acuerdo que cuando lo conté en noviembre, creo, había uno de los panelistas que decía no le creo nada, expresó la famosa. Al escuchar las palabras de Juncos, Mariano Caprarola interrumpió el diálogo y dijo, soy yo que te tengo que pedir perdón. Luego, la actriz continuó su descargo, la bronca que te da saber que estás exponiéndote y te dedicas a hacer una nota, en lugar de quedarte tomando sol en Carlos Paz,
encima desde el estrés y no del placer de estar contando algo lindo o un triunfo personal. Imagínate, manifestó. Hoy Nati te quiero pedir disculpas porque en ese momento era un estúpido que cometí el error de no creerte, declaró el panelista y la famosa se sorprendió y preguntó, ¿con quién estoy hablando? Sostuvo Nati. Con Mariano Caprarola, ¿cómo estás? Respondió el especialista de moda y en un intenso ida y vuelta, la cordobesa agregó, ah, mira vos. No sabía que estabas ahí escuchándome. Arrepentido, Mariano remarcó, hoy te quiero pedir perdón porque era uno de los estúpidos que en ese momento no creía lo que era real. No te creí, te dije que no te creía lo que estabas diciendo. Y por eso hoy te pido disculpas públicamente. Y la denunciante cerró el tema. Yo me fui llorando de ahí, pero después se me pasó y te lo perdono, finalizó. Luego de la polémica desatada por la denuncia de Thelma Fardín contra Juan D'Artes, estalló una gran repercusión en el mundo del espectáculo. El caso marcó un antes y un después. Varias famosas se unieron a Thelma y Calu Rivero, las primeras que se animaron a hablar, y contaron historias escalofriantes y dejaron en evidencia la cruda verdad de los famosos. Una de las que había declarado, pero no tuvo la misma suerte que las dos actrices mencionadas anteriormente fue Nati Juncos. Ella se comunicó con el programa Nosotros a la Mañana y recordó su frustrada declaración. Nati le comentó a Fabián Domán, me acuerdo que cuando lo conté en noviembre, creo, había uno de los panelistas que decía no le creo nada, expresó la famosa. Al escuchar las palabras de Juncos, Mariano Caprarola interrumpió el diálogo y dijo, soy yo que te tengo que pedir perdón. Luego, la actriz continuó su descargo, la bronca que te da saber que estás exponiéndote y te dedicas a hacer una nota, en lugar de quedarte tomando sol en Carlos Paz. Encima desde el estrés y no del placer de estar contando algo lindo o un triunfo personal. Imagínate, manifestó. Hoy Nati te quiero pedir disculpas porque en ese momento era un estúpido que cometí el error de no creerte. Declaró el panelista y la famosa se sorprendió y preguntó, ¿con quién estoy hablando? Sostuvo Nati. Con Mariano Caprarola, ¿cómo estás? Respondió el especialista de moda y en un intenso ida y vuelta, la cordobesa agregó, ah, mira vos. No sabía que estabas ahí escuchándome. Arrepentido, Mariano remarcó, hoy te quiero pedir perdón porque era uno de los estúpidos que en ese momento no creía lo que era real. No te creí, te dije que no te creía lo que estabas diciendo. Y por eso hoy te pido disculpas públicamente. Y la denunciante cerró el tema. Yo me fui llorando de ahí,
pero después se me pasó y te lo perdono, finalizó. Luego de la polémica desatada por la denuncia de Thelma Fardín contra Juan D'Artes, estalló una gran repercusión en el mundo del espectáculo. El caso marcó un antes y un después. Varias famosas se unieron a Thelma y Calu Rivero, las primeras que se animaron a hablar, y contaron historias escalofriantes y dejaron en evidencia la cruda verdad de los famosos. Una de las que había declarado, pero no tuvo la misma suerte que las dos actrices mencionadas anteriormente, fue Nati Juncos. Ella se comunicó con el programa Nosotros a la Mañana y recordó su frustrada declaración. Nati le comentó a Fabián Domán, me acuerdo que cuando lo conté en noviembre, creo, había uno de los panelistas que decía no le creo nada, expresó la famosa. Al escuchar las palabras de Juncos, Mariano Caprarola interrumpió el diálogo y dijo, soy yo que te tengo que pedir perdón. Luego, la actriz continuó su descargo, la bronca que te da saber que estás exponiéndote y te dedicas a hacer una nota, en lugar de quedarte tomando sol en Carlos Paz, encima desde el estrés y no del placer de estar contando algo lindo o un triunfo personal. Imagínate, manifestó. Hoy Nati te quiero pedir disculpas porque en ese momento era un estúpido que cometí el error de no creerte, declaró el panelista y la famosa se sorprendió y preguntó, ¿con quién estoy hablando? Sostuvo Nati. Con Mariano Caprarola, ¿cómo estás? Respondió el especialista de moda y en un intenso ida y vuelta, la cordobesa agregó, ah, mira vos. No sabía que estabas ahí escuchándome.